Hola, ¿cómo están? Soy Ale y les doy la bienvenida a este espacio que se llama El Rincón de Ale. Hoy te traigo una propuesta súper rápida para tejer, fácil y es este vestidito. Miren qué lindo que es. Realmente chicas, es muy muy sencillo de tejer. Lo vamos a aprender a hacer muy rápidamente. Lo bueno es que... Lleva muy poquito material, así que, que con, con cualquier, digamos, este ovillito de hilado que tengan, lo pueden eh, realizar. Está pensado para la mini ámbar. Esta leoncita hermosa, miren lo que es. Es una belleza. Yo le puse un botoncito en su parte de atrás para que eh, puedan jugar poniendo y sacando el vestidito. Eh, les cuento que el patrón de la Mini Ámbar está basado en el patrón del Mini Alan. ¿sí? Eh, y si no lo tenés todavía, podés adquirirlo en mi sitio web que es rinconale.com. Ahí vas a encontrar el patrón del leoncito para que puedas tejer a Mini Ámbar. La única diferencia eh, con respecto a ese patrón es que yo acá a ella le agregué unos detalles en los ojos, le bordé unas pestañitas, le hice un realce para que eh, tuviera una mirada un poquito más femenina, más dulce. Y otra diferencia importante es en la cola. La cola, este digamos en este caso lleva eh, una línea digamos de cadenas y medios puntos y no tiene digamos eh, los pelitos de la cola como es una nena este le sacamos y obviamente no lleva la coronita porque estamos hablando de una leona y las leonas no tienen este pelo en la cabeza sí no tienen melena así que es muy sencilla de hacer y bueno te voy a enseñar a tejer este vestidito todo el paso a paso se los voy a dejar por escrito, no se preocupen, en mi blog, en el sitio web que es rinconale.com. Ahí pueden consultarlo las veces que quieran y también las invito a suscribirse a este canal de YouTube. Me pueden hacer un comentario, dejarme un like. Eh, cualquier consulta que tengan pueden hacerlo por este medio o a través de mi web y sino también a través del Instagram que es arroba el Rincón de Ale. Para tejer el vestidito vamos a necesitar hilo de algodón de grosor intermedio. Yo en este caso utilicé un algodón de 6 hebras. Acá en Argentina lo conocemos como 8-6. Eh, es un algodón eh, muy lindo eh, de la marca Mousa y es el mismo algodón que utilicé para tejer el cuerpito de la leona. ¿sí? No cambié el grosor. Eh, utilicé un hilado mix de colores, también de la misma marca y del mismo grosor, para hacerle este realce que realmente me encanta cómo queda eh, en el vestidito este cambio de color. Eh, y en este caso lo voy a tejer. En el mismo color, de, digamos, en la parte digamos del canesú, y después el voladito lo voy a hacer en este verde manzana clarito eh, para que vean también cómo podemos jugar con los colores. Eh, para tejer el vestidito utilicé una aguja de 7. perdón, de 2.75 milímetros, eh, que es Exactamente el mismo grosor de aguja que tejí este, el cuerpito de la leona. No cambié de aguja. Eh, si ustedes ven que necesitan eh, una aguja un poquito más gruesa, eh, lo, lo pueden hacer tranquilamente porque va a depender de la tensión de la mano y del material que estén utilizando. Eh, a mí no me gusta que los vestiditos de los eh, muñecos, sobre todo en estos tan chiquitos, eh, quede muy abierto, o sea, demasiado relajado el tejido, ¿sí? No es como tejer una prenda. Entonces, eh, por eso trato de mantener el, el grosor de, del hilado eh, y de, de la aguja. Eh, a lo sumo, bueno, por ahí tejerla con una aguja número 3 milímetros. Eh, ustedes tienen que probar y elegir en base a la tensión de su mano. A mí me gusta que el punto no quede demasiado abierto, por eso lo tejí así. Eh, vamos a necesitar tijera y aguja lanera y un botoncito para ponerle, acá en este no se lo puse, el botoncito para poder abrochar eh, el vestidito. Eh, bueno, dicho todo esto, vamos a pasar ahora sí a tejer el vestido. Vamos a comenzar haciendo el canesú. Yo utilicé el hilado esfumado, que es el que me gusta, y...

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tenemos listas nuestras 32 cadenas de inicio. Comenzamos haciendo ahora la primera de las hileras formando el ojal. ¿sí? Para hacer el ojal vamos a dejar libres 5 cadenas y en la sexta vamos a... Realizar un punto bajo. De la siguiente manera. Contamos la primer cadena 1, 2, 3, 4, 5 y en esta sexta realizamos un punto bajo. De esta manera me queda formado el huequito para el ojal. Ahora bien, vamos a continuar tejiendo dos puntos bajos más uno en cada cadenita y esto me va a formar un total de tres puntos bajos contando el primer puntito que hicimos para cerrar el ojal. Yo estoy utilizando en este caso punto eh, bajo en B, sí, porque me parece que el tejido queda un poquito más relajado, pero eso es a gusto de ustedes, chicas. Pueden hacerlo en X, en B, como más les guste. Para la prenda a mí en este caso me gusta más en B. Vamos a formar ahora el huequito de la manga. Para eso levantamos 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a dejar el mismo espacio en la cadena de base, o sea, dejamos libres 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer un punto bajo en la séptima, sí, vamos a la siguiente cadenita y ahí cerramos este agujero, este huequito de manga. Vuelvan a contar por las dudas que se hayan equivocado. Tienen que tener seis libres: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, está perfecto. Ahora vamos a continuar haciendo en cada cadenita nueve puntos bajos. Ojo porque este primer punto que hice de cierre cuenta como primero. Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo de este lado para formar la otra manguita. Así que volvemos a repetir: hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traten de no tensar mucho el tejido. Tejan Te relajadas para que no quede súper apretado. Ahora volvemos a dejar ese espacio: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la séptima, o sea, en la siguiente, cerramos con un punto bajo. Y vamos a terminar esta hilera haciendo lo mismo que acá. Tenemos que tener, como tenemos acá en el, in en el inicio, tres puntos bajos. Acá ya tengo uno. En el siguiente hago el segundo. Y en la última cadenita hago el último. ¿Ven? Así me quedó formado esta primera hilera. Bueno, vamos a comenzar ahora la segunda hilera. Y lo primero que te voy a enseñar ahora es a esconder esta hebrita para que no tengas que usar eh, la aguja lanera. Es muy fácil. Mira, sacamos la aguja, ¿sí? E introducimos por la hebra delantera y por la hebra de abajo, ¿sí? De este último punto. Y. A través de estas dos hebras, vamos a sacar la hebra de inicio por ahí. Tiramos del hilo, así, muy fácilmente. Vamos a ajustar un poquito, ¿sí? Para que no nos quede tan abierto el punto. Esta hebrita quedó escondida en el punto. Ahora vamos a girar el tejido. Vamos a comenzar con una cadena de inicio y vamos a ir perdiendo esta hebrita. Eh, en esta segunda hilera vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la hilera anterior. Entonces, vamos a tejer. Hicimos la, la cadena de inicio, comenzamos tejiendo, ¿sí? punto bajo en cada puntito. Este es el primero. Y voy, ¿ven? Perdiendo la hebra junto con la puntada. Dos, tres. Estos son los tres de inicio. Como ahora voy a tejer sobre las cadenitas, yo esta hebrita ya la perdí y ya está asegurada, así que la voy a cortar para que no moleste. ¿sí? Doy vuelta al tejido, corto bien el ras y ahí me quedó perdida. ¿Ven? No se sale porque está eh, pasada a través del punto. Ahora vamos a continuar tejiendo en las cadenas. No giren la cadena y la pongan del derecho, ¿sí? Tejan como viene, así, del revés, porque estoy en la vuelta del revés. Entonces, hago el punto bajo como viene ahí la, eh, el tejido. Haciendo, obviamente, acá seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. 5 y acá tenemos la última cadenita, 6. ¿Ven? Queda así. Vamos a continuar ahora tejiendo lo que resta hasta el último punto. Llegamos al final de esta segunda hilera y tenemos que tener 27 puntos bajos. Vamos a hacer ahora la tercera, que es muy importante porque viene el cambio de color y los aumentos. Para hacer el cambio de color, vamos primero a cortar un poco este hilo, ya lo dejamos de lado y vamos a incorporar el otro. Ahora, ¿dónde hago el cambio de color? Saco la última lazada, así. Y acá hago la última lazada del punto de la hilera 2 con el nuevo color. De esta manera. Ajusto un poquito. Voy a hacer la cadenita de inicio. ¿sí? Y voy a girar el tejido. Ahora, estos dos, estas dos hebritas las voy a ir perdiendo a medida que tejo. ¿sí? Las ajusto un poquito. Las paso así por atrás. Y ahora... Vamos a comenzar esta vuelta tejiendo. Es muy importante, la voy a hacer por la vuelta, eh, perdón, por la eh, hebra trasera, ¿ok? O sea, vamos a tomar no todo el punto completo, así. Esto no, vamos a tomar solamente la hebra trasera, ¿ok? Así que comenzamos justo, acá tenemos la cadena al aire, comenzamos por acá. Y voy a ir al mismo tiempo perdiendo las hebras. Comienzo haciendo un punto bajo. En el segundo punto voy a hacer un aumento. Siempre ven por la hebra trasera. ¿Lo ven? Y ahí dejo un aumento. Bien. Ahora voy a hacer. Una secuencia de tres puntos bajos, un aumento. Comienzo siempre por la hebra trasera. Uno, dos, esto ya lo puedo dejar de lado. Tres, un aumento. Voy a continuar. Uno, así, a lo largo. Dos, tres, un aumento ¿Lo ven? 1 2 3 un aumento Recuerden que el aumento es dos puntos bajos o medio punto en el mismo punto 1 2 3, un aumento. 1, 2, 3, un aumento. Y acá vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, un aumento y en el último punto vamos a terminar con un punto bajo. Lo mismo que al comienzo. Ustedes se acuerdan que cuando empezamos empezamos tejiendo un punto bajo y el aumento. Bueno, acá es lo mismo, el termino con el aumento y el punto bajo para que me quede simétrico. Una vez que terminé esta hilera, la tercera, Vamos a prolijar estas hebras, eh, tiramos un poquito de ellas si es necesario para que me quede bien prolijito, las cortamos así al ras, ya quedaron perdidas así que no se sueltan y queda más prolijo y es más fácil trabajar. Eh, si ustedes se fijan, vamos a ponerlo así del derecho, va a quedar esta hebra libre que es la que le da, ven en el terminado, este realce que, que queda muy lindo. Una vez que terminamos esta hilera tenemos que tener 34 puntos bajos. Ahora vamos a hacer dos hileras, la cuarta y la quinta de 34 puntos bajos. Comenzamos haciendo una cadenita de inicio, giramos el tejido y en cada punto vamos a hacer un punto bajo. Esto es muy fácil así que eh, no lo voy a continuar todo, nos vamos a ver al final. De estas dos hileras. Recuerden, son dos hileras de 34 puntos bajos, así que nos vemos al final. Así nos va quedando el vestidito. Este es el derecho y este es el revés. ¿sí? El derecho, acuérdense que es el que tiene las hebras delanteras libres. Eh, ahora vamos a comenzar las dos últimas hileras que son las de los voladitos, justamente esta parte, ¿sí? Y es fácil de hacer realmente. Se las voy a enseñar y van a ver que es muy sencillo. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta que ahora vamos a girar el tejido, ¿sí? Y vamos a trabajar en la hilera sexta por la hebra delantera nada más. Recuerden que si yo esto lo pongo así... Tenemos las dos espigas, las dos hebras. La hebra delantera sería esta y la hebra trasera sería esta. Bueno, vamos a trabajar solo por la delantera y estamos en el revés del tejido. Lo que vamos a hacer es comenzar haciendo cinco cadenas al aire. 1, 2, 3, 4. 5 y ahora vamos a hacer un punto deslizado si ¿sí? en la primera que tengamos y acuérdense que es por la hebra delantera ojo que esta es la cadenita si ¿sí? eh, yo tengo que ir acá al primer puntito si ¿sí? de la hilera ahí voy a hacer punto deslizado lo ven y esto lo voy a repetir 1, 2, 3, 4, 5. Punto deslizado acá por la hebra delantera a lo largo de toda la hilera. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a la hebra delantera y hago el punto deslizado. Lo repito una vez más. 1, 2, 3, 3, 4, 5. No me gustó, lo vuelvo a repetir. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a la hebra delantera y hago el puntito deslizado. Así. Y acá vamos formando la primera parte del volado, voy a ir hasta el final haciendo exactamente lo mismo. Bueno, así me está quedando, estoy llegando al final y les quiero mostrar algo. Hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco y en la última ¿sí? hebrita ahí del punto, hacemos el punto deslizado. Así me quedó esta hilera sexta. Ahora, para hacer la otra hilera, lo único que vamos a hacer es girar el tejido, ¿sí? Y van a ver que voy a terminar sobre el derecho y me quedó a mí acá la hebra delantera libre, ¿sí? Del punto. Entonces, sobre esta hilera, sobre esta hebra delantera, mejor dicho, vamos a trabajar. Yo giré el tejido, voy a levantar 5 cadenitas: 1, 2, 3, 4. Es como que continúo, ¿sí? Y en la primera vamos a hacer el punto deslizado. Ahí, punto deslizado. ¿Sí? ¿Ven? Y así vamos a continuar exactamente lo mismo que hicimos para la hilera 6: 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Trabajamos, digamos, directamente sobre la hebra delantera libre que nos quedó. Y hacemos lo mismo. Punto deslizado, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Punto deslizado. Y lo completamos hasta llegar al final. Nos vemos al final de la hilera. Ya completé toda esta hilera y voy a hacer el último puntito deslizado ahí en esta hebra delantera hice las cinco cadenas vamos a hacer el cierre hacemos el puntito deslizado hago una cadenita más como para asegurar cortamos cortamos el hilo y ahora lo único que nos resta es Esconder esta hebrita, vamos a usar para eso la aguja lanera. Y por el lado del revés vamos a ir perdiendo, este es el derecho, vamos a ir perdiendo pasando así por el puntito la hebra. Lo voy a asegurar un poquito más. Una vez que lo tengo así, corto. Hacemos el remate. Y este vestidito ya está listo. Miren qué lindo, fácil y rápido que se hace. Lo único que nos falta ahora es colocarle un botoncito acá para que quede esto así cerradito y listo para ponérselo a nuestra leona. Espero que te hayas divertido, eh, que te haya gustado tejer este vestidito, lo puedas aplicar también en algún otro proyecto y eh, que puedas tejer a mini ámbar y que te quede así hermosa. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.